para matarte. Tendrán las legiones del infierno. Te aplastarán. Te he derrotado en las batallas. He destrozado tus armas de asedio en el campo de batalla. Ahora voy a por ti. ¡Es imparable! ¿Todavía no?
soy yo. Vuelvo a la ciudad. Una caravana se ha abierto paso hasta aquí. Nos han traído suministros.
jefe. Puedo quedarme de brazos cruzados mientras luchas contra Azmodan. Hace demasiado tiempo que no siento el furor de la batalla. Destruir mis armas de asedio no cambiará nada. Cada hora que pasa, más y más demonios salen de la boca del infierno. Pronto borrarán del mapa tu patética fortaleza. Bonitas palabras, Azmodan. Pero las palabras son las únicas armas que te quedan. Valor, amigo. Ahora debemos llevar al ejército de Azmodan de vuelta a ese nefasto cráter. Espero que los sacrificios que hicimos por esa espada no fueran en vano. ¡Vamos! Muy lejos de tus tropas, capitán. Todos mis hombres han muerto. Y pretendo que estos bastardos paguen por ello. ¿Estás conmigo? ¡Ahí están! ¡A la carga! No estoy listo. Los demonios voladores por fin hacen acto de presencia. ¡Exterminadlos! ¡Atacan por la retaguardia! ¡Malditos bastardos! ¡Intentan tendernos una emboscada! Paciencia. No tengo suficiente cola. Este era el último de esos bichos aulladores. ¡Matadlos a todos! No estoy listo. Una victoria, ¿no? Yo vigilaré el puente. Tú sigue. Vuelve con una cabeza de señor demoníaco y una espada. Todavía no. No tengo sitio. Vuelvo a la ciudad.
¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Inquieto. ¿Y tú? Me embarga una sensación de calma. Sé que puedes hacerlo. No temas. Las armas que te he fabricado no te fallarán. Háblame de esa joya que buscas. Oh, vaya, lo que quieres es saber mi secreto mejor guardado. Bueno, te lo diré. Supongo que si tú no eres de fiar, el mundo está en un buen lío. La joya contiene un poderoso ser llamado Dirges. Lo encerraron por los crímenes que cometió contra su pueblo. ¿Dirges? ¿Qué lengua es esa? Ah, hablamos de mucho antes de que se inventaran las lenguas. Ahora la joya tiene una falla, por la que Dirges es capaz de consumir la vida de su portador. Pretendo sellar su prisión y atraparlo para siempre. Caravana se ha abierto paso hasta aquí. Nos han traído suministros. ¿Qué pasa cuando muere? Thank you.
Todavía no. Esa criatura debe morir. Tengo poca cólera. No es.
estoy yo. El Druin destruirá el sello demoníaco que protege esta puerta. Ha!
paciencia. No estoy listo. Todavía no. Traigo una noticia urgente. Lee ha tenido otra visión. Ha visto unas torres demoníacas retorcidas en las que laten corazones perversos. Los conozco. Son los corazones del pecado. Asmodán debe de haberlos sacado de las profundidades de su reino para dar poder a sus legiones. Entonces detendré sus corazones y sus legiones.